Hola a todos, estoy haciendo un viaje por aquí por Cantabria, por Asturias. Estoy ahora mismo muy cerquita de Oviedo, aquí donde veis a mis espaldas es la iglesia de Santa María del Naranco. Y se me ha ocurrido haceros un vídeo con 10 consejitos muy básicos que no necesariamente tienen que ver con la fotografía de viaje, pero que sí os pueden ayudar a ir un poquito más cómodos o a mejorar vuestros próximos viajes con una cámara a cuestas. Así que voy a deciros los consejos y espero que os sirvan. El primer consejo, aunque parezca absurdo, pero es elemental, y es que hay que ir con ropa cómoda. Calzado cómoda, ropa funcional y mochila o bolso, lo que os resulte a vosotros más fácil de llevar, pero sobre todo, ir cómodo. El siguiente consejo, siguiendo con la comodidad del consejo anterior, es que no excedáis en el peso que lleváis en la mochila, bolso, lo que quiera que lleváis. Llevad la cámara, llevad un objetivo, llevad los accesorios básicos que vayáis a utilizar y poco más. Cuando lleváis ya unos cuantos viajes, os daréis cuenta de que no vais a usar todo lo que llevéis y eso al final es mucho peso y a la larga vais a acabar más cansado de lo necesario. Así que equipo justo, accesorios lo justo y a disfrutar del viaje. Este consejo que viene ahora sí ya tiene un poquito más que ver con la fotografía y es que no metáis en la cámara tarjetas de mucha capacidad. O sea, intentad disparar siempre con tarjetas de 16 gigas, 32 gigas. ¿Por qué? Porque si hacéis todas las fotos de un viaje en una tarjeta de 64 gigas, 128, si se estropea por el motivo que sea, que no debe pasar, pero puede pasar, podéis perder todas las fotos del viaje y eso espero que no ocurra nunca. Al respecto de las tarjetas de memoria, os aconsejo que llevéis unas cuantas tarjetas, porque si os digo que disparéis con tarjetas de poca capacidad, evidentemente os podéis quedar sin espacio. Si os he dicho antes que no llevéis una tarjeta de mucha capacidad para no perder todas las fotos de un viaje por si pasa cualquier accidente, pues siempre es mejor tener tarjetas de poquita capacidad. Si tenéis las fotos repartidas en muchas tarjetas y si se estropea una, siempre tendréis alguna otra tarjeta para seguir usando sin ningún tipo de problema. Otro consejo que os doy es que os llevéis un disco duro, que eso cabe perfectamente en la maleta o en vuestra mochila. Lo podéis dejar en el hotel, no lo tenéis que llevar siempre en vuestra mochila. ¿Para qué? Para que podáis hacer cada noche, cada un par de días, una copia de seguridad de las fotos que vais haciendo. Sé que es un poquito aburrido tener que sentarse en la mesa, copiar las fotos, pero yo lo aconsejo porque, repito, igual que con las tarjetas, puede ocurrir una desgracia y no deben, pero pueden ocurrir. Si tenéis una copia de seguridad de las fotos que lleváis hechas cada día y así de paso las ordenáis y las organizáis un poquito y tenéis todo en la memoria fresco de los sitios que habéis visitado, lo apuntáis, os lo aconsejo que lo hagáis. Otro consejo que os doy es que llevéis una libreta en el bolso, en la mochila, una libretita pequeña, no necesariamente grande. ¿Para qué? Para que apuntéis todo lo que vayáis viendo, detalles, cualquier visita que hagáis, os dicen un dato, eso después se olvida fácilmente. Y en una libreta no gasta batería, no ocupa mucho espacio y ahí podéis apuntar todo. Importantísimo, planificar el viaje que vais a hacer. No es ninguna tontería y hoy en día con internet, con redes sociales, es increíblemente fácil sentarse una hora delante del ordenador y bichear cualquier tipo de información de los destinos que vais a ver, lo que vais a ver allí, fotos que ya se han hecho en ese sitio para tener una idea de dónde están hechas las fotos, de todo. Otro consejo importante, bebed, descansad, comed. Cuando estamos muchas horas en la calle, damos muchas vueltas, hacemos muchos kilómetros a pie, nos cansamos, estamos emocionados con todo lo que vemos y lo queremos ver todo, queremos ver más. Tomad vuestros descansos necesarios, si son las 6 de la tarde, tomaros una meriendita, sentaros en alguna terraza, disfrutar, relajaros viendo las fotos que habéis hecho en la cámara y recuperar fuerza, que hay que buscar sitio para el descanso. Importantísimo, de todo el dinero que llevéis encima, ya sea que viajáis solo, viajáis en grupo, todo el dinero que llevéis encima, dividirlo, llevad un puñado encima, dejad otro en el hotel y apartad otro poquito y dejadlo por otro lado, porque os pueden robar, os puede pasar cualquier cosa y siempre hay que tener dinero en efectivo a buen recaudo.
Un accesorio que debes llevar siempre en la mochila o en la bolsa y que es importantísimo y que yo os recomiendo que nunca dejéis ni en el hotel ni en ningún otro lado pensando que no os va a hacer falta es un kit de limpieza, chiquitito. Una perilla de aire, un cepillito y poco más. Una mopa de estas como las que se usan para limpiar los cristales de las gafas. Y eso de verdad que os puede ayudar en cualquier momento. La cámara se ensucia, una salpicadura, cualquier golpe de aire que te la ensucia de tierra. Lleva siempre un kit de limpieza encima porque os va a hacer falta. Dato importante, cuando vayáis a hoteles, albergues, posadas, donde quiera que vayáis, yo por lo menos nunca me dejan claro si hay muchos enchufes, pocos enchufes y cuando vamos con cargadores, con baterías, con móviles, cámaras, al final faltan enchufes y eso es verdaderamente un problema. Entonces yo recomiendo que llevéis un ladrón de estos que son tres enchufes en uno o una alargadera para que podáis enchufar muchas cosas y sobre todo para que podáis tener los objetos más a mano, porque muchas veces me ha pasado que yo he ido a algunos hoteles y el enchufe me lo ponen a 3 metros del cabecero de la cama y eso es un poquito incómodo, así que algún enchufe, alguna alargadera que os va a hacer mucha falta. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos consejos. Como podéis ver, estamos en mitad de la fiesta en honor a Santiago Apóstol y espero que no se haya colado demasiado la música de la verbena que tenemos ahí detrás en estos consejos. Así que espero que los apliquéis en vuestros viajes y yo por mi parte me voy a reponer fuerza.